fotografías de Friedlander siempre tenemos esa imagen, esa idea de que son fotografías modernas. Lo fueron en la década del 60, en la que es una ruptura total con la tradición, imágenes que todavía nos siguen chocando hoy en día, ¿no? La fotografía en los años 60 es una cosa minoritaria, la fotografía artística. En los años 60, y por eso empezamos aquí con las fotografías que hizo de jazz para Atlantic Records, que en los años 60 todos los fotógrafos vivían de otros trabajos, ¿no? Normalmente eran las revistas ilustradas. Él desde muy joven, desde que tuvo carnet de conducir a los 16 años, cogía el coche de su tío, vivía con su tío desde muy pequeño, y cogía el coche y seguía las bandas de jazz por toda América, con esas distancias que hay en Estados Unidos, ¿no? Y luego también, por ejemplo, esa novedad de las fotografías que hizo en España en el año 64, que es la primera vez que se publican o se muestran. Estuvo en Barcelona, en Madrid y en el sur, que muchas de las fotografías que se ven en la exposición son de la zona de Málaga, de Mijas, donde Algeciras también es una fotografía. Y la exposición es amplísima, cuenta con 350 fotografías, va acompañada de los libros que él ha ido produciendo a lo largo de su carrera, que para él no es simplemente un catálogo. Él considera que la fotografía donde mejor se ve es a través de los libros, que te permite esa segunda mirada reflexiva de volver una y otra vez sobre la misma imagen.